Porque lo de Begoña Gómez no tiene fin. Lo de Begoña Gómez no tiene fin. Que salga aquí la doña Rogelia demandando a la M30 a toda la oposición, o que salga Pedro Sánchez repitiendo las sandeces día sí día también de bulos, pseudomedios, ultraderecha, fango, bulos, cuando su mujer no solo que esté imputada por malversación de fondos, perdón, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y ahora se le puede imputar otro dos delitos, es ya de aurora boreal. Es de aurora boreal. Y es que estamos hablando de que Begoña Gómez podría haber cometido dos delitos, está entre la malversación y la apropiación indebida por registrar a su nombre un software de la Complutense. Estos se creían que todo el campo era orégano. ¿Se lo creían? Aquí da lo mismo. Como decía una ministra, el dinero no es de nadie. No, el dinero sí es. El dinero sí, el que tú me quitas en impuestos es mi dinero. Y si me lo quitas, de la forma que me lo quitas, por lo menos no es para que se lo quede la mujer del presidente del gobierno, sino para hacer servicios públicos, para hacer carreteras y para ayudar a la ciudadanía, no para ayudarse los políticos y las mujeres de los políticos a sí mismos. Y esto es lo que está pasando. Porque, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado. Cuando Indra, Telefónica y Google hacen una aplicación que costaba 150.000 euros. Vamos a hacer una aplicación que cuesta 150.000 euros para la Complutense, para el máster de la Complutense. ¿Qué es lo que hace Begoña Gómez, alias Bego la conseguidora? Pues ¿qué es lo que hace? Esta aplicación o este software, que es de dominio público, coge y lo patenta a su nombre, a una empresa donde ella tiene el 100% de las participaciones. ¿Y qué pasó con esta aplicación? Hombre, que se finalizó gracias a un concurso que ganó Deloitte Consulting y que costó a la Complutense 60.000 euros, 60.500 euros. Pero a Bego le dio lo mismo. Aunque el software era de la Complutense, porque se había pagado con dinero de la Complutense, ella dijo, el software para mí, para la saca. Y eso es lo que se está descubriendo. Porque Bego habría cometido un delito de malversación de caudales públicos, malversación impropia o apropiación indebida. Porque patentar una aplicación financiada por fondos públicos, que son propiedad de la Complutense, pues eso es malversación de fondos y un delito de apropiación indebida. Y ahora, a ver, doña Rogelia, el sátrapa de la Moncloa, a ver, mirar aquí la televisión y mirármelos. ¿Estamos diciendo fangos, bulos, o es que somos de ultraderecha, nos estamos inventando todo? No, nada de eso, amigos. Le han pillado presuntamente con otro delito. Si es que esta gente utiliza las cosas públicas como si fuera un cortijillo. ¡No! La Complutense no es de todos los ciudadanos que pagan impuestos para que se mantengan sus instalaciones, se pagan sus profesores. ¡No, no, no, no! La Complutense es nuestro cortijillo. Y si hay un software, una aplicación que ha sido financiada con dinero de la Complutense, ¡me la quedo para la saca! Eso es lo que ha hecho Begoña Gómez. Al patentar con una empresa que era el 100% propiedad suya, una aplicación
que se había hecho con fondos públicos. Y ahora el rector de la Complutense dice que él le da lo mismo. Pues a mí no. A mí no, Paniaguao. A mí no me da lo mismo. A mí que con dinero público esta señora haga de negocios a costa de todos los demás no me da lo mismo. Y ahora es la Comunidad de Madrid la que tiene que intervenir ya. La que tiene que intervenir y mirar lo que estaba pasando en la Complutense. En la Complutense pasan cosas muy oscuras, cosas demasiado oscuras y huele muy mal la Complutense y el máster de Begoña Gómez. Pero además, no solo la Complutense, sino también el juez está viendo que puede haber un claro delito que se sume a los otros dos. Los que decían que era fango, que era bulos, ya vamos por 4 presuntos delitos. Se lo íbamos diciendo, van a salir cosas y todavía más cosas. Delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. A este paso, Begoña Gómez va a recorrer de la A a la Z al Código Penal. Porque, amigos, esto no es que sea presunta corrupción. Esto es tener una cara como el cemento y tomarnos a todos los ciudadanos como tontos y utilizar lo de todos para el interés de unos pocos. Y esto tiene un nombre que se llama socialismo. Socialismo sanchista. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni doña Rogelia, ni esa trapa de la Moncloa, ni Bego la conseguidora, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.